Hace unas décadas, una joven familia de Villa María del Triunfo ve a inexplicable y amenazador que, por primera vez, se presentaba en los cielos del mundo y que aún hasta nuestros días es un hecho que no tiene explicación. Hoy, en Viaje a Otra Dimensión, los humanoides voladores, el caso más antiguo en el Perú. Soy Anthony Choi y este es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital, la radio de Lima, el programa número uno de la noche limeña. Muy buenas noches, queridos viajeros dimensionales. Empezamos el episodio de esta noche con que ver con una historia, un caso en Viaje a Otra Dimensión hace ya unos 10 años, más o menos, ¿cierto? Cuando nos llegó una historia ocurrida en Puente Piedra ya en el año 2010, sí, 2010, acerca de la aparición de, delante de muchos testigos, de lo que se podría denominar, y que luego denominamos un humanoide volador. En realidad, un ser, la descripción es la siguiente: un ser, forma humana, de cabeza, cuerpo, brazos, piernas, que estaba sobrevolando, ya sea solo o parado o en cuclillas, encima de aparentemente una tabla, una especie de tabla o adminículo en forma de una superficie, que fue visto en la zona de Puente Piedra, en el kilómetro 33.3 de la Panamericana Norte, en la urbanización Alameda del Norte. Esto fue visto por muchos testigos, inclusive un grupo de alumnos que salían a esa hora, 6 de la tarde, del colegio, ¿no? Pero a partir de esa historia, que fue una historia francamente impresionante, empezaron a llegarnos y empezaron a ver en internet muchas personas que empezaron a grabar videos con respecto a cosas muy extrañas que sobrevolaban el cielo. Y siempre parecido a este primer incidente, el tema de con el cual nosotros denominamos los humanoides voladores. Yo le puse el ser volador o el monje volador de Puente Piedra, porque en el caso de este episodio del año 2010 era un ser que aparentemente tenía una especie de capucha, una especie como un monje, pero de un tamaño de 1 metro de diámetro. A lo largo de los años han venido apareciendo, sobre todo en el Perú, ¿no es cierto?, videos con respecto al tema. Si uno entra a internet, pone Flying Humanoids o Humanoides Voladores, y en YouTube aparecen muchos de los videos, ¿no?, grabados en Chosica, en Barranca, en Madre de Dios, en la Costa Verde, en Jesús María, y testimonios hay en el Pentagonito, en el Centro Financiero de San Isidro, en Los Olivos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, hay un caso ocurrido alrededor del año 2000 que podría parecerse algo de lo que sucede en el Perú, este tema de los humanoides de valores, que hasta el momento no ha sido aclarado. No ha habido ninguna entidad, no ha habido ninguna, por más las investigaciones que hemos hecho recogiendo los testimonios, pero no ha habido una explicación por parte de la ciencia acerca de qué cosa que eso que sobrevuela entre las 5, 6, 6 y media de la tarde, siempre en lugares muy, muy céntricos, donde haya muchos testigos. Hay que ver que 5 y media, 6 de la tarde, 6 y media, es hora punta, en cruces de avenidas, en lugares donde hay mucho tráfico, donde hay muchos testigos, siempre los vuelos son muy bajos, alrededor, diría, de una altura de un edificio de 8 pisos a esa altura. El vuelo es muy lento, muy constante, y lo que sí cambia es las figuras que aparecen. Algunas son claramente humanoides, como digo, pues era un ser humano. Otras son como un ser humano, pues muy pequeño, va de 1 metro. Otros han visto de a 3 metros en la zona de Huacho. Hubo un caso que lo vieron muy cerca a la zona de la Laguna Encantada, cerca de 2 metros y medio, 3 metros. Lo que vieron en Puente Piedra era más o menos de 1 metro. Otros que es como una especie de una superficie en forma de cabeza con unos especies de tentáculos también. O sea, hay diferentes variedades, pero en lo que son diferentes en cada caso. Pero en lo que no es diferente es que no hay explicación. No hay explicación. Y nosotros entendíamos que el caso de lo que se denominó las brujas de Monterrey, que fue un caso del año 2000,
en el cual fue grabado en video un extraño ser que a lo lejos parecía una bruja y una escoba, ¿no? Tal cual, pero después, ¿no? Y luego hubo un encuentro con policías mexicanos que vieron muy, muy cerca a este ser, ¿no? Y nosotros creíamos que ese era el caso más antiguo, pero hasta que nos llegó este otro caso que aparentemente ocurrió en el año de 1988 y que todo apuntaría a que fue la primera vez que fue visto un ser de esta naturaleza en el Perú. No sé si en otra parte del mundo, pero en el Perú sí. Entonces esta noche vamos a conversar con la testigo, ¿no es cierto? Con la testigo de este caso, con su familia, si es posible, y nos va a contar en extenso qué es lo que pasó, qué es lo que vio. Y es exactamente lo que ahora, alrededor del año 2010 para adelante, empezó a aparecer en los cielos de Lima y el Perú. Y esto, puesto que esta noche hemos titulado al programa Los humanoides voladores, el caso más antiguo en el Perú. Tendremos a la testigo para que nos cuente exactamente qué fue lo que vio hace ya muchos años. 88, 98, 2008, 2018, 32 años en que vieron. Entonces, todo apuntaría a que es el caso de avistamiento de este extraño fenómeno de los humanoides voladores más antiguos en el Perú. Así que es esta noche el tema que vamos a tocar. Pero antes de tocarlo, lo es importante los titulares de esta noche. Adelante con los titulares. Radio Capital. El Ministerio de Salud reporta 309.278 casos confirmados de COVID-19 y 10.952 muertos por esta enfermedad a nivel nacional. Lima sigue siendo la región con el mayor número de infectados por la COVID-19 a la fecha, con 168.376 personas. Le sigue Callao con 18.510, Piura con 18.028 personas, Lambayeque 14.454, La Libertad 11.171, Loreto 9.498 y Ancash 8.918 personas. Por otro lado, la Municipalidad de Comas clausuró los locales de supermercado Metro y Plaza Vea, ubicados en La Pascana, por incumplir las medidas de bioseguridad destinadas a reducir el riesgo de contagio del COVID-19 entre sus clientes. Estas fueron noticias que todo el mundo comenta. Aquí en Radio Capital, tu opinión importa. Viaje a otra dimensión. Muy bien, queridos amigos, ya ven, esto es esta noche. El tema que nos ocupa, los humanoides voladores, el caso más antiguo en el Perú. Y en este momento vamos a ponernos en contacto con Carrie García. Ella es la testigo que vio esto que va justamente a comentarnos y contarnos, y todo apuntaría que es la experiencia o el evento de avistamiento de este extraño misterio que es los humanoides voladores más antiguos en el Perú, por lo menos hasta ahora, que se haya testificado, documentado o que haya un testigo presente, ¿no? Así que en este momento vamos a ponernos en contacto con Carrie García. Muy bien, muy buenas noches, Carrie, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, doctor Choi, muy buenas noches. Estoy bien, gracias por otra darme la oportunidad de dar mi testimonio, ¿no? Claro que sí, Carrie. Bueno, quiero que nos cuentes así, con lujo de detalles, ¿cómo fue este evento? ¿Dónde ocurrió y cuándo ocurrió, querida Carrie? Bueno, como le dije anteriormente, le comenté, ¿no? Yo tenía varios tíos, vivía en Vía María del Triunfo. Aledaño a esta casa, la casa donde vivía, de mis abuelos, era una casa que iba, es como va como a las faldas del cerro, ¿verdad? Ah, ¿En qué urbanización estaba la casa, Carrie? Es Vía María del Triunfo. Vía María del Triunfo. Vía María del Triunfo, hogar policial. Ahí. Hogar policial. Ajá, ahí justamente queda ahí. Esa casa, como digo, iba casi por las paredes del cerro y cuando uno subía al techo veía, pues, como ya sabe usted, la casa era para abajo y se veía, pues, el cerro, dos cerros que se encontraban. Bueno, sí. Esta era una tarde como cualquiera, estábamos ahí jugando, bueno, siempre hemos jugado con mis hermanos ahí, y un día anterior recuerdo... En tu casa, te interrumpa, Carrie, ¿en tu casa dónde vivían, digamos?
¿Qué personas vivían en tu casa? Vivíamos, como yo soy la primera nieta de mis abuelos, la hija, la hermana mayor es mi mamá, y mis tíos, pues, ¿no? Son siete tíos, y más nosotros dos éramos nueve, para mis abuelitos éramos 11, casi viviendo ahí. Ah, okay. Muy bien, muy bien. ¿Y qué pasó? ¿Qué hora era más o menos cuando sucedió esto? Era más o menos entre 4 y 5 de la tarde, más o menos. Entre 4 y 5 de la tarde. 4 y 5 de la tarde. ¿Recordarás el año, Carla? Sí. Justo ahora estaba averiguando, haciendo mis averiguaciones, y recuerdo que siempre con mi hermano con esa patineta jugaba a Leo No. En ese entonces estaba muy de moda los Thundercats. Los Thundercats. Era el año 88. 88 era, ¿no? Entonces, mi hermano jugaba conmigo. Bueno, yo subo porque me dio curiosidad que mi tía subiera con una taza de agua. Entonces, arriba estaban mis dos tías en el techo y habían puesto un eternit de manera como un techito y ahí estaban sentadas ellas, ¿no? Porque todavía había brillo solar. Y ella quería mojarlas, por fastidiarlas, quería mojarlas. De repente era febrero, de repente era carnaval. Ajá, algo así, porque todavía había brillo solar. O sea, hacía mucho sol, hacía sol. Okay, sí. Muy bien. ¿Y qué pasó? Y les echó, pues, ¿no? Dijo, cállate, y les echó. Y, mira, cómo me has mojado, bla, 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 ¿no? Y ellas se bajaron a cambiarse de ropa. Y digo, ay, ¿tú no vienes? No, bien, bien, me dice. Para que no que te caigas, ¿sabes? Me dice, la verdad que bajas la escalera. Porque yo era campeona cayéndome las escaleras. No, la verdad que te caigas, ¿sabes? Me dice, ya, agárrate de la escalera. Ya, yo estaba ahí mirando como siempre, nunca tenía miedo. Y de pronto veo desde para el lado derecho, me parecí para el lado derecho. A mí me gustaba ver las cometas volar. En ese entonces las cometas volaban bastante. Mis tíos hacían volar cometas. Entonces yo era fanática de ver las cometas volar. Sí, ajá, las cometas. Okay. En eso miro, así de lejos veo como que a mi mentalidad de niña, para mí era una piñata. ¿Una piñata? Y dije, ¿cómo? Okay. ¿Cómo han hecho esa piñata volar? Porque para mí las cometas eran pues o romboides o cuadradas. Claro, ¿no? O sea, con su colita, ¿no? Y que hacían, ¿no? Su cintita que le ponían de colores, ¿no? Claro. O cosas que le ponían así. Esa para mí era una cometa. Entonces yo decía, pero la cometa no era así, decía yo. Y de pronto se acercó más, así, era como que era un zigzaguear, un vaivén. No sé si me explico. Es como cuando uno ve un papel que vuela, no es en línea recta, ¿verdad? Viene así. Claro. Así. Si no se mueve como al vaivén del viento, del aire, digamos. Claro, algo así, como un vaivén, pero era un vaivén así como uno que esos que usan skateboard ahora, esos que patinan profesionalmente, no se mueven así. Sí, claro, van en zigzag. En una trayectoria sinuosa, en una trayectoria en zigzag. Exacto. Entonces, yo seguía viendo y vi las llantas de plástico duro que tenía el skateboard de mi hermano, que era pues era de madera, esos antiguos, pues fueron del año 88, pesados de tabla, los que salieron primero de tabla, con sus llantas de madera, ¿no? Sí. Verde. Y ha pesado. O sea, yo decía, ¿cómo han hecho para poner eso? Decía, y ese es el esquero que tiene mi hermano, decía yo. Y mirando, yo concentrada, pues, y decía yo, curiosa, pues, por lo que pasaba ahí. Entonces, más se fue acercando más. Cuando yo, en vez, lo perdí un poquito de vista, porque como dije, había brillo solar, y me sobé los ojos, y cuando levanto la mirada, eso estaba en mi cabeza. Esta piñata que le decía yo estaba en mi cabeza. Yo veía clarito el skateboard, se veía incluso hasta como una llantita. Era como una tabla, era como un skateboard, como una tabla de madera. Okay. Claro, yo lo asumo que era así, porque yo era en ese entonces era el único el skateboard que yo conocía era de madera. Uh-huh. Es decir, para mí era así. Yo no sé de qué material sería eso. Claro, tu única referencia era un skate que tenía tu hermano y lo comparaste con eso, digamos, ¿no? Sí, sí, a la forma. Yo voy a la forma, o sea, el material no lo sé definir, pero no era color madera, era color negro.
¿no? Negro. Y claro, negro y las vallas. Encima de la madera, este supuesto es marrón. Es skate. ¿Como de qué tamaño era? ¿Se podía calcular? ¿Medio metro? ¿Un metro más grande? ¿Dos metros? En tu recuerdo. No, era regular. Era grande. Ya. Era grande. ¿Aprox? ¿De cuánto? ¿De qué tamaño? No sé. Más o menos, como las que ahora hay, más o menos un poco más chica. Los skate de ahora creo que pasan, creo que son del metro. 20 me parece, más o menos. Ya, calcúlele 90 centímetros por ahí, más o menos. Ya. Ya, redondico. La parte de atrás era plana y la parte de delante era así, ovoide. Okay. O sea, redondita. ¿Y qué cosa lo que había encima de esta, entre comillas, skate, digamos, esta tabla? Ya. ¿Qué es lo que había? Yo veía que eso sí salió y de momento cuando se estaba ante mis ojos, o sea, hacia arriba, yo miraba hacia arriba, sí. Yo estaba tan concentrada que pero escuchaba en mis oídos que los perros se mataban ladrando. Y yo miraba bien y yo vi que ahí había en ese entonces para mí era un niño, pero con cara de duende. ¿No? Un niño, era un ser pequeño. Claro, por chiquitito, pues, ¿no? Un niño. Chiquitito. O sea, para mí, a mi edad de 8 años, pues para mí era un niño, ¿no? Yo dijo, una piñata. Entonces, yo te le cuento tal cual lo vi en ese entonces, ¿no? O sea, tal cual mi percepción de 8 años, ¿no? Si yo lo cuento ahorita, si yo lo vi ahorita, tendría otra percepción. Pero me refiero a la percepción que tengo ahorita, que tenía en ese entonces. Para mí era un niño con cara de viejo. Ya. ¿No? ¿Cuál era la vestimenta que tenía? Ya, tenía una capucha y así parecía con su pijama, según yo. Para mí tenía su pijama, esos que se amarran así, esos que se amarran con su cinta ahí, no tienen así ese doble, se amarran así. Como un monje, ¿no? Pero para mí era su pijama, que se ponían así. Tú lo interpretabas como un pijama, pero ahora la distancia que lo recuerdas, era como una especie de una túnica. Una túnica que te amarras así, ¿no? Amarra acá, claro. Que se amarra ahí, en la cintilla, que se amarra la cintura, claro. Como una especie de soga, soguía, así como claro, se viste los franciscanos. Sí. Ajá. Se viste los franciscanos. Sí. Pero en ese entonces, para mí, pues los franciscanos, yo puedo vivir entre un franciscano, no entraba en mí, yo veía un. Claro. Era negro, color negro. Yo digo que era medio plomo porque el sol le daba bastante. Puede ser que haya sido negro, pero como había bastante brillo solar, se veía entre plomo oscuro o puede ser plomo claro, pero se veía por el brillo. ¿Y lograste verle la cara a este? Sí. Era un niño con cara de viejo y eso me llamaba, eso sí me asustó porque yo dije, pero tiene cara de viejo, dije yo, y qué feo. Arrugado. Ah, claro, así como el Grinch que se llevó la Navidad. Ah, el famoso Grinch, claro, tú comparas con eso más o menos. Okay. Claro, más o menos esa cara, el Grinch que se llevó la Navidad, más o menos así. Claro, algo así. Claro. Entonces yo decía, y todavía hacía así, te digo yo, ay, qué feo, dije yo, qué feo piñato, qué feo cometa, qué feo, dije, ay, y cuando me di cuenta, agacho la mirada y me di cuenta que el perro con su hocico me hacía así, ladraba y su hocico me rozó la pierna, entonces yo pensé que el perro me iba a morder, bajo la mirada y le dije, ande aquí, ¿no? Le hago así al perro y veo que los 4 perros que yo tenía estaban a mi alrededor. ¿Ladrando? Y ladraban desesperadamente, ladraban. A esa criatura que estaba flotando encima tuyo. Claro, ladraban hacia arriba, saltaban incluso. O sea, los perros saltaban y ladraban. Cuando yo he vuelto a levantar la cabeza, ya no estaba en mi cabeza, o sea, en mis ojos. Si no, estaba yéndose ya para allá. Otra vez, así. ¿Cómo era el traslado? ¿Cómo era? ¿Cómo se movía? En un zigzagueo. Era un zigzagueo así, pero como un zigzagueo leve. Cuando un tablista surfea las olas, va zigzagueando las olas, ¿así? No, algo más leve, más leve. Más leve, ¿no? Debe ser por la... Yo,
Sí, más sí. lento, ahí está, más lento, así. No era tan exagerado, sino era lento. Lento, era así, no tenía nada así derechito, no era derechito, era así, un zigzagueo, pero muy lento, muy suave. ¿Y tú lo viste que se iba alejando en el horizonte? Sí, pero era rápido, o sea, el zigzagueo era lento, pero la velocidad fue rápida porque el ratito se perdió. Se perdió en los cerros. ¿Ya no lo viste? No, ya no lo vi. Ok, ahora acá surge un tema. Sí, te escucho, Carmen. Se perdió en los cerros. A mí, en esos cerros que mi abuelita siempre decía que ahí había encanto. Recuerdo muy bien que en ese entonces nosotros íbamos a correr ahí a las 4 de la mañana y subíamos esos cerros con mi tío. Mis tíos eran policías, entonces íbamos con ellos, ¿no? Entonces, a las 4 y 5 de la mañana nosotros estábamos ahí y ahí no había nadie. Básicamente, a veces los fines de semana se reunían a jugar fútbol, pero después no había nada, ni nadie. Más allá estaba la fábrica de cemento. Uno dice, ya sigue siendo la fábrica de cemento, ¿no? Entonces, esos cerros siempre han sido como empinados y oscuros. Siempre tenían eran veos tétricos esos cerros, que hasta ahora creo que sigue habiendo, pero creo que ya había gente viviendo ahí. Algo así. Pero en ese entonces no había nada. Es un tema, Carmen. El primer reporte de un supuesto, entre comillas, humanoide volador, que fue lo que yo empecé a investigar, como te digo, fue en el 2010. Ocurrió en el kilómetro 33.3 de la Panicada Norte, en relación a la Alameda del Norte. Yo le puse como nombre el ser volador o el monje volador de Puente Piedra. El monje volador se puso de Puente Piedra. Y entonces, en las coincidencias. Uno, era un ser que está volando encima de una tabla, en lo que tú cuentas y lo de Puente Piedra. Dos, en el caso de Puente Piedra, era como un ser pequeño, los testigos me hablaban de un metro de altura, como si fuera un niño, un bebé, una cosa chiquita. Coincide también con lo que tú estás contando. Tres, la vestimenta. Me contaban ellos que era como un monjecito, como un monje. Tú también hablas de que tenía como una tuni. El color, tanto de la tabla como del ser, era negro. Bueno, tú dices que era un poco moti, tú dices que de repente era por el profesor que proyectaba. Lo que sí, nunca me... Todos los tíos que yo investigué en Puente Piedra en el año 2010, me dijeron, no le pudimos ver la cara. Sin embargo, tú me dices que sí la viste la cara, era como un ser arrugado, tú lo comparas con un viejito, lo comparas con un Grinch, ¿no es cierto? Y otra cosa interesante que coincide también, Carrie, es el tema del vuelo. Vuelo bajo, constante y que luego se pierde en la leja. Ahora, Carrie, yo quería preguntarte, esto tú cuando lo contaste, ¿Qué es lo que sentiste cuando viste a esta cosa, esta criatura? ¿Cuál fue tu reacción de niño en todo caso, no? Me dio mucha curiosidad. Yo decía, ¿y cómo han podido? ¿Pero será un niño de verdad? Decía yo. ¿Será un niño o una piñata? No me da miedo. Yo te curiosa. Toda mi vida he sido curiosa. Y dice, ¿será un niño de verdad o será una piñata o una cometa? ¿Cómo han hecho eso? Decía yo. ¿Cómo han hecho eso? Es que en mi mente no cabía. Si yo lo hubiera visto como un adulto, tal vez hubiese sido diferente, ¿no? Otra interpretación. Vamos a hacer una cosa, Carrie. Tenemos que hacer el corte en estos momentos. Quédate con nosotros. Tengo que hacerte un par de preguntas más. Y nos gustaría también abrir los teléfonos en Capital. Y también tenemos un material que acerca de una investigación que yo hice de un humanoide valor en Madre de Dios. Todo eso después de la pausa. Quédate con nosotros, Carrie, ¿ok? Y seguimos contigo. Claro. O sea, son las 9:30 de la noche en todo el Perú. Y antes de entrar a corte, programación Capital. Habla Capital a las 5 de la mañana, Dilo Fuerte a las 7 y Somos Capital a las 10 de la mañana. Ya regresamos. Bien, queridos amigos, estamos con el tema esta noche, los humanoides voladores, el caso más antiguo en el Perú. Estamos con Carrie García, una testigo que lo vio en el año de 1988, hace 32 años, cuando nosotros pensamos que este era un caso contemporáneo que ocurrió a partir del año 2010 y hasta el momento se sigue manifestando. Carrie, ¿estás con nosotros? Sí, aquí estoy. Bueno, Carrie, lo que quería preguntarte es, esto que te sucedió a ti, ¿cuál fue tu reacción posterior? ¿Te lo contaste a tus familiares, a tus padres, lo compartiste con ellos? ¿Cómo ellos reaccionaron? ¿Cómo fue la cosa, Carrie? Bueno, como dije, yo vi los perros, hicieron mucha bulla, y mis tíos
por la bulla que hicieron los perros, uno de ellos vino a ver, ¿qué pasa? Dijo, sí, hija, estás jugando con los perros así. Bueno, llamarme la atención porque pensaron que yo estaba, que jugaba con mi esposo, la graban. Entonces, me dice, ya me jató la noche. Entonces yo bajé rapidito, bajo y les digo, pues a mi hermano, había una cometa como tu skateboard, te digo yo. Había una cometa como tu skateboard, han hecho una cometa así con el skateboard de mi hermano, le dije, comenté a mi abuelita, ¿no? Una piñata. Okay. Ahí digo, ay, hacen cada cosa. Y entonces uno de mis hijos, tal vez sí habían hecho algo romboide, me dijo así. O como un círculo también hacen así diferente. Y así comenzamos a hablar de las cometas y me cambiaron la conversación. Es decir, ¿no? Es decir, como que no le prestamos mucha atención porque como son niños, los niños no fantasean o han visto algo. Ay, son niños, los niños siempre hacen esas cosas. Es decir, no me prestaron atención. Y yo como le conté a mi hermano y mi hermano me dijo, ¿sí? Sí, le contamos a mi mamá y ella me dijo, ay, otro día no te subas sola para que no veas esas cosas. Me dijo. Entonces, el techo. Pero en el fondo como que no te creyeron. Se quedaron enrarecidos, pero no me creyeron. O sea, es decir, no andaron en el tema. Ajá. Muy bien. Pero, bueno, en este momento, sí, te escucho, Carrie. Pero como dije yo, ahondando yo en la investigación que yo he hecho, porque le comenté a mi hermano, como él, yo con él llevamos un año, y mi hermano me dice, pero me acuerdo que una vez me comentó, me acuerdo que una vez una de mis tías, una de las menores dijo haber visto una cabeza voladora. Ella dijo que había estado sola y los perros aullaron cuando esa cosa se manifestó, pero ahí lo vio a lo lejos, dice. Entonces mi abuelita dijo, por eso tengan mucho cuidado, porque en esos cerros hay encanto, decía mi abuelita. Entonces, sí, pues ahí he visto una cabeza voladora. Por allá, sí, me pareció haber visto, pero los perros aullaban, pero la verdad yo me bajé rápido. Dijeron entre ellos comentando. Y eso me lo comentó mi hermano a mí, después con el tiempo. Y ahora también me lo dijo, acuérdate que nos asustaban con la cabeza voladora, ¿te acuerdas? Me dice, sí, pues le digo, por eso que tal vez sea algo que se ha visto por ahí, digo yo, ¿no? Pienso. Bueno, aunque digamos, el fenómeno en realidad ha ocurrido en muchas ocasiones. Y no sé si en este momento vamos a preparar. Tenemos, Johnny, un video, ¿no es cierto? Que es de una investigación de uno de los tantos videos de personas que han grabado este extraño fenómeno en el cielo, que lo han documentado visualmente. Y en este caso, lo que vamos a ver a continuación es acerca de un caso ocurrido en Madre de Dios, ¿no es cierto? Entonces, mirando este video, estimada Carrie, a lo largo de los años, tú sé que tú eres oyente del programa Viaje a otra Dimensión y has visto que varias veces hemos tratado este caso. De una manera, ¿sentiste de que lo que tú escuchabas en mis programas de radio a lo largo de estos años coincidían con esta visión? Cuando yo al principio escuché eso, no me llamó mucho la atención. Dije, me llamó la atención porque dije, ay, un humanoide volador, ¿cómo será? Dije yo, ¿no? Cuando yo le presté más atención y me acordé, me refrescó más la memoria cuando usted puso en su Facebook, pero un misterio puso un retrato hablado. ¿Se acuerda que usted puso un retrato dibujado? Así bonito. Claro. Ahí fue, dijo usted, no sé, agradeció al dibujante, pero usted dijo, dijo gracias al dibujante. Entonces yo dije, esto yo lo he visto. Esto, y cuando yo vi el dibujo, ahí recién me llamó más mi atención. Claro, lo asociaste. Lo asocié, pero cuando usted me presentó el caso, obviamente me llamó mucho la atención. Pero cuando vi el dibujo, me llamó mucho más la atención porque eso hizo que el recuerdo que yo tenía escondido se reviviera más. Y ahí es donde le comenté esto a Richard, ¿no? Le comenté esto a Richard y le conté. A Richard Cardoso. Richard Cardoso. Claro, se lo comenté
Entonces me dijo, sí. Ah, habrá que, pero yo la verdad, es cada vez que como llamo, cada vez que llamaba, estaba todo sí. ocupado las líneas, entonces es imposible de contarle mi caso, ¿no? Pero justamente, pero gracias claro. a eso que se ha podido contar, ¿no? Pero sí, cuando yo bueno. vi el dibujo que usted presentó, es donde más, sí. Donde lo asocié con mis recuerdos que yo tenía. Bueno, yo te cuento, el dibujo que hicimos en realidad es un retrato robot en el cual nosotros le dimos un experto dibujante, uh-huh. Franz Montoya, un saludo para Franz Montoya, excelente artista gráfico, le hicimos escuchar todos los testimonios que habíamos recabado con respecto al caso del monje volador en Puente Piedra y luego en base a los testimonios de que él hizo ese dibujo. No fue algo de la imaginación, él no, fue en base a los testimonios y por eso que me alegra mucho que gracias a Viaje a Otra Dimensión y bueno, lo que pusimos también en nuestra cuenta en el Facebook, Perú Misterio todo junto, al cual invito a que nuestros oyentes que nos están escuchando y entren a esta cuenta en el Facebook, Perú Misterio, tú hayas asociado entre tu recuerdo infantil con este caso ocurrido en el año 2010 y que nos hace decir, y eso es lo que a mí me asombra, Carly, de que este yo creía contemporáneo, reciente, es más antiguo de lo que yo pensaba, ¿no? Ocurrió esto hace 32 años. O sea, uh-huh. en fin. Y bueno, y te voy a invitar, Carly, en este momento a que veas el siguiente video. Yo para los amigos de Radio Capital lo voy a describir acerca de este avistamiento de un humanoide volador, hasta como lo hemos bautizado aquí en el programa, uh-huh. ocurrido en Madre de Dios. Adelante con el video. Acá está, mira. Es como un humanoide, algo, mira. Ahí se ha perdido. Ahí está. Estamos viendo el video donde se ve desde la Plaza de Armas de Puerto Maldonado. Este ser. Quiero que tú lo mires, Carly, y si se parece de alguna manera o no se parece a lo que tú viste también, ¿no es cierto? ¿No? Sí. ¿Se parece? Tal cual. Sí, se parece okay. bastante, así tal cual. Yo le voy a pedir igualito. Yo le voy a pedir a mi aquí está en el switcher, está Santiago, allá. Santiago, si puedes, cuando termine el video, te puedes volver a repetir, porque un poco me gustaría que de repente también mucha gente que nos está viendo a través de Radio Capital, si de repente ha visto este extraño fenómeno, y después nos puede llamar al 212-5353, 212-5353. ¿No? Porque yo entiendo que hay mucha gente que ha visto este extraño fenómeno y todavía no lo ha... Es la misma trayectoria, viene y se va rapidito. No, pero en la cámara sí, pero... Uh-huh. Viene así, mira el punto. Oye, que quiere ver y se va. Ya, ahí en este momento lo vemos, esto ocurrió también hacia las 6 de la tarde, esto ocurrió en Puerto Maldonado, esto fue un caso documentado, inclusive internacional, porque vinieron Mundo, recuerdo, y tuvieron este caso, ¿no? Salió a nivel internacional. Entonces, Carlos, ¿sí coincide de alguna manera con lo que tú viste hace años? Sí, claro. Sí. Claro, coincide bastante porque es igualito. Viene así, es como que viene, como cuando como que alguien viene a ver lo que está pasando, o viene a ver algo específico y se va. Así, okay. así, y el mismo, la misma trayectoria. ¿Ves? Sí. Bueno, en este caso ocurrió en Puerto Maldonado. La gente tenía miedo de que esto fuera un aviso de un sismo, un terremoto. Acá lo pueden ver en un acercamiento, ¿no? Pero la única diferencia era que la diferencia que yo veo aquí es de que acá no tiene la famosa tabla, ¿no? Sino simplemente está flotando. Claro, no, pero se ve casi igual. Claro, ahí no se le nota mucho, pero se ve que está apoyado en algo. No sé, porque si estuviera solito, se le vieran las dos piernas, solito nada más. Sin nada. Sí. Lamentablemente, hasta el momento, todos tienen celulares, por lo tanto, por eso que han aumentado los testimonios visuales, porque todo el mundo graba con un celular, pero no siempre, porque son celulares de alta gama, ¿no es cierto? Entonces, el puesto que en las imágenes, de todas maneras, agradecemos a todas las personas que están grabando estos humanoides voladores, pero... de todas maneras, no son tan claras como quisieran. Bueno, justamente no hay una cámara de televisión justo en el momento que ocurre un avistamiento, ¿no? Es muy improbable. Pero justamente también lanzamos este video porque si otras personas han sido testigos de,
de este tipo de fenómenos, les pediría que nos llamen al 212-5353, 212-5353, para que nos puedan comentar acerca de este extraño fenómeno que aquí en Alpino vieron muchos, muchos testimonios. Y cada vez que abrimos los teléfonos, la gente empieza a comentarnos y a hablar acerca de este tema. Muy bien, Santiago. Yo creo que hasta ahí ya tenemos una idea, ¿no es cierto?, de lo que hemos hablado. Y Karen, te pido que nos acompañes estos minutos para escuchar la llamada de nuestro público oyente. Llámenos al 212-5353, 212-5353. Para, cómo no, poder contarnos sus experiencias. Sobre todo me gustaría muchísimo que de repente han tenido experiencias sobre este tipo de avistamientos. No lo sé, siempre a veces hay sorpresas cuando abrimos los teléfonos a nuestros oyentes de Radio Capital. 212-5353. Y estamos en línea con Giancarlo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, cuéntanos, Giancarlo. Dimensión. ¿Qué tal? ¿Qué novedades? Sí. Fue hace 6 años. Fue prácticamente de las 6 de la tarde, más o menos. Estábamos con mi grupo de primos. Estábamos bajando a jugar fútbol. ¿Dónde fue esto? Eso fue acá en Villa María, pasando la fábrica de cementos Lima. Pasando la fábrica de cementos. Cerca justamente a nuestra testigo Carrie. Ya, ok, sí, tú estabas, Giancarlo. Hace 5 años. 2015, más o menos. Sí. ¿Qué pasó? Bajamos a jugar acá de mi casa. Somos casi todos familia. Bajamos casi las 6 de la tarde a jugar. Y estábamos esperando un amigo que se demoraba. Entonces, nadie llevó celular. Y entonces, mi hermano me dice: Mira, venía de. Como de las playas. Sí. Como de las playas. De las playas venía así. O sea, ¿cómo te puedo decir? De izquierda a derecha venía. Era de izquierda como una bolsa, a derecha. Sí, una bolsa negra, parecía una bolsa negra. Y mi mamá me dice: ¿Dónde es una bolsa negra? Estaba más o menos a la altura del poste. Poste de luz, unos 8 metros hacia arriba. Era una bolsa, parecía una bolsa negra, venía de... Parecía una bolsa negra, ok. Sí, entonces, ¿qué pasó? Cuando nosotros se acercaba más, vimos que era una tabla, como una tabla de ser, con una bolsa negra, así como si fuera un duendecito así, tapado. Un duendecito, así. Ya. Sí, entonces nadie tenía celular, entonces mi hermano me dice: oye, saca tu celular. Entonces, como estábamos sin celular... comenzó a ir así, se iba recto. Lo vimos clarito todos, éramos un grupo de 8. 8 personas. O sea, vieron la tabla, vieron que estaba a una altura del poste, 8 metros más arriba. Sí, era como ustedes lo describen, como un duendecillo. ¿De qué color era todo? Todo era negro, era como si fuera de la tabla, o sea, el perdón que estaba ahí. Medirá un metro y menos, algo chico, pero no se le veía, era como si fuera un monjecito chiquito, pero cubierto, como un gesto de negro. Entonces vimos, y entonces queríamos grabar, pero no teníamos celular. Entonces se comenzó a meter acá entre unas casas, se comenzó a ir recto, y se metió como si fuera la recta de un cerro, y ya no lo podíamos ver. Pero se iba recto. Y era como si fuera un monjecito, no sé, Ahora, dime una cosa, Giancarlo, ¿qué hora eran más o menos cuando vieron era esto? Era de las 6 de la tarde, iban a ser las 6, creo que eran 6:50 más o menos, porque nosotros habíamos separado de mi casa, donde a media cuadra hay una cancha de grasa sintética. Una canchita. Y nosotros habíamos separado para las 6 de la tarde, nosotros nos juntábamos 15 minutos antes, y entonces lo vimos, ¿ya? Ese día justo un primo no había bajado porque le tocaba trabajar. Él había acabado el colegio. Eso fue en febrero. Acabado el colegio en enero. En un colegio que por acá por Villa María se llama Carmelitas. Es un colegio parroquial. Él me dijo que también con unos compañeros, como nosotros le comentamos el tema, él me comentó que también lo habían visto, como ese colegio es turno mañana y turno tarde. En la tarde, plan también de 5:30, ¿sí? También lo vieron, el grupo de su promoción, también para el lado de un cerro, vieron también así una bolsa negra, pues, ¿no? Entonces, cuando ven la bolsa negra, ellos pensaban que era una bolsa negra. Cuando se acercan así,
bien, pues, sí. También pasó cerca, habrá pasado a la misma altura que yo le estoy diciendo, y me dijo que sí. Igualito vio una tabla con un monjecito así, y se metió entre las casas, entre los cerros, y desapareció. Ahora, ¿sabes qué? Una cosa, Giancarlo, yo te voy a decir una cosa. Cuando yo investigué este caso del monje volador, el monjecito volador de Puente Piedra, año 2010, lo que me contaron todos los testigos del Colegio Alameda del Norte, lo que me dijeron lo primero es, nosotros creíamos que era una bolsa negra. Exactamente lo que tú me estás diciendo, Giancarlo. Y la mayoría de los testigos que han visto eso me dicen lo mismo. Parece como una bolsa negra, pero cuando se acerca es como una tabla y un ser muy pequeño. Pero yo me pongo a pensar, Giancarlo, o sea, disculpe la palabra, ¿qué diantre es eso? O sea, un ser biológico, un hombrecito de un metro, no existe. O sea, no hay. O sea, un ser vestido de monje y una tabla. O sea, es de locos. O sea, la verdad que me desconcierta, ¿no? Pero coincide ya. Y de una manera coincide también con nuestra testigo Carrie, ¿no? Voy a pedir, Giancarlo, por favor, que dejes tu teléfono en el interno con mi operador, Johnny Carcamo, por favor, porque me gustaría después conversar contigo. ¿Ok, Giancarlo? Sí. Está bien. Ok, listo. Muchas gracias. Me interesa mucho, gracias, estimado amigo, me interesa mucho seguir escuchando otros testimonios, ¿no es cierto? Al 212-5353, 212-5353, para saber, si esto es, bueno, tenemos ahora a Miguel, vamos a ver. Hola, Miguel, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, doctor. Dimensión. ¿Cómo está, Miguel? Cuéntanos, ¿qué tal? ¿Qué no el 7 de marzo, sí. El 7 de marzo, a la altura de Caquetá, por el estadio de Cristal, ahí Cristal. Esa figura la vi a eso de las 4 de la tarde. Tomé varias fotos. Inclusive, esa fue una foto que le envié a ustedes el 19 de marzo de este año. Ya, perfecto. Entonces, esa foto la tienen ustedes ya. O sea que igualito, pero iba en forma directa, bien calmado, hacia el sur, hacia el norte, hacia Puente Piedra iba. Y como hacia yo pensé Puente que Piedra, era, justo. Como hay tantos inventos ahora, pensé que era algo ya porque inventado, un skate. Claro, tantos inventos que hay, claro. Sí. Ya. Ahora, Miguel, ¿puedes describirme cómo era esta cosa que viste en el cielo, Miguel? Allá porque iba como para el estadio de Cristal. ¿Cómo era? ¿Qué se veía? Iba en forma tranquila, en forma recta, como que si fuera en una tabla. Muy tranquilo iba. Tabla. Pero para que lo vea, yo de la altura del Metropolitano, a donde tomé la foto, tiene que tener este hombre como 3, 4 metros, inmenso. Ah, a diferencia de los otros testigos que han dicho un ser pequeño, este era una cosa alta, grande. Claro, digamos. Y iba bien tranquilo navegando. Entonces dije, bueno, debe ser un invento, ¿no? Tantas cosas que salen ahora. Claro, tantas cosas, novedades que hay a veces, ¿no? Sí, drones, por ejemplo, drones. Entonces le tomé como 3 fotos. Solamente salió en una. Y esa foto que salió, le envié a ustedes con fecha 19 de marzo a las 11:25, le envié a su... Yo te pido, Miguel, un gran favor, estimado amigo. Sería mucho pedirte que nos vuelvas a reenviar esa imagen, esa fotografía. Ya. ¿Existe esa posibilidad? ¿Ya? Sí. Al WhatsApp, esta vez al WhatsApp paranormal, 987-280-690. 987-280. 987-280-690. 690. El WhatsApp paranormal de Viejo Otra Dimensión. Te pediré, por favor, Miguel, que nos vayas a reenviar. Y ahora, yo te digo una cosa, Miguel, escúchame. Yo lo que dije al principio del programa es que generalmente había visto dos tipos de seres. Uno pequeñito, como de medio metro, un metro, y otro como el testimonio de un guacho que recogí de unos agricultores que vieron en la Laguna Encantada, que miren, era una cosa grande, de 2 metros y medio, 3 metros. O sea, no, para poder apreciar a ese personaje, lógico, lejos. Tiene que haber sido alto, porque yo estaba en el Metropolitano, me había bajado del Metropolitano, estaba ahí... Ya. Y de ahí lo pude apreciar a la altura del hospital, del estadio de Cristal. Muy tranquilo, muy tranquilo. Silento, iba en forma, pausado. Muy tranquilo iba en el aire, pues, ¿no? Y le tomé una foto, le tomé como 3 fotos, pero solamente salió en una, un pedacito nomás salió. Y, ahora, Miguel, hay un detalle que me cuenta mucha gente, y no sé si a ti te habrá parecido lo mismo, yo simplemente te pregunto, ¿no? Miguel, mucha gente me dijo
que pareciera, que fuera un ser que está yendo lento, no tan alto, pausado, pero como si estuviera observándonos. Como si estuviera, no sé si vigilándonos, pero al menos observándonos. ¿Te parecía eso también a ti, Miguel, o no? No, porque no. Iba tan lejos y tan tranquilo, no iba, eso sí, igualito, sí. Como están aquí la foto ahorita, todo de negro, y sí, manejaba sí. Algo así, como hacen los muchachos sí. Ahora con el skate, así sí, iba sí, él sí, muy sí, tranquilo, con rumbo hacia Puente Piedra. Uh-huh. Lamentablemente, no le tomé importancia, no me sorprendió, tomé claro. Como 4 fotos, pero solamente okay. En una ha salido. Una salió un pedacito que le enviaba a ustedes con fecha 19 de marzo. Ahora lo voy a enviar de nuevo. Claro que sí, Miguel. Muchísimas gracias. Gracias por el testimonio. Y también te pido, por favor, que dejes tu teléfono en el interno con mi operador Johnny Cárcamo. Quédate en el interno y deja tu teléfono, por favor. Ok, muchas gracias. Muy bien. Estamos con Carrie García. En el año, hace 32 años, vio exactamente el mismo fenómeno. Carrie, ¿estás ahí con nosotros? Sí, aquí estoy, doctor. Sí. Bueno, ¿qué sientes tú al saber de que lo que tú viste de niña, que tu familia no te creyó, al parecer es algo que mucha gente ha visto, ¿no? Escuchando los testimonios, ¿qué sientes, qué te parece, Carrie? Desde que vi ese dibujo que usted presentó en su fanpage, me pareció bastante impresionante que algo que yo había visto de niña y que pareció anecdótico, una cometa o algo así que, claro. Que no, para mí no tenía ninguna explicación, ¿no? Uh-huh. Se ve ahora pues con más frecuencia y puede ser grabado uh-huh. y dibujado, ¿no? Eso claro, ahora pues grabado. Claro, grabado y dibujado, ¿no? Porque en ese entonces, si tú tenías que grabar, tenías que pues tener una filmadora para exactamente imagínate. Ahí y poder grabar o una cámara de fotos y poder tomar alguna foto. Tremenda máquina. Claro. Pero mira, Giancarlo, Villa María del Triunfo, Miguel de Caquetá. Te invito a que sigas viendo, vamos a ir escuchando los testimonios, ¿no? Al 212-5353, 212-5353. Siempre estos fenómenos que uno cree que son raros, extraños, anecdóticos. Ay, Choy, ¿qué cosa está hablando? Tontería, que esto no existe, no es real. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que vio Giancarlo de Villa María del Triunfo? Esa parte que dijo Giancarlo de la fábrica de cemento de la Esperanza. Es una parte donde siempre ha habido apariciones bastante extrañas, doctor Choi. Ha habido ovnis también, yo tengo entendido que ha habido ovnis. Sí, me ha comentado tengo entendido. Eso. Sí, sí. Uh-huh. Sí. Y esa de parte hecho, siempre... Sí, de hecho, te digo una cosa, Carrie, uno de los casos más raros que yo he investigado en mi vida y que lo compartí en Viaje a Otra Dimensión es la casa que se quemaba sola. Esto ocurrió en José Gálvez. Y está muy cerca a la fábrica de cementos. O sea, me parece que en esa zona como que hay algo extraño, algo raro. Como en primeros puntos de Lima. José Gálvez es la misma zona que está hacia arriba del pesquero, pero para el otro lado. Así es. Por eso te lo digo. José Gálvez está para allá, para la derecha. Sí. Y el pesquero está para la izquierda. Uh-huh. Así es. Pero digamos... Sí, en esas partes, doctor Choi, siempre ha habido bastantes fenómenos. Fenómenos raros, ¿no? Sí, fenómenos raros, cosas raras. Mira, yo digo una cosa. Hay un caso en Estados Unidos que se llama el Rancho Skinwalker. De hecho, creo que en Netflix creo que hay un documental sobre eso, ¿no? Bueno, en ese Rancho Skinwalker ocurren cosas alucinantes, ¿no? Entonces uno se pone a pensar de que hay determinadas zonas que podrían llamarse portales dimensionales, no lo sé, pero que ocurren con mayor frecuencia, tipo fenómenos extraños, anómalos, más que en otros sitios, ¿no? Vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer uno, aunque no está pauteado así, y con la venia de mi productor, Jean-Paul Preciado, quiero por lo menos 15 minutitos más el próximo bloque para seguir viendo los teléfonos a ver qué otras personas han tenido testimonio de esto, porque hay que ser claros, amigos, no tenemos explicación hasta el momento. Han pasado 10 años, nosotros hemos hecho lo que hemos podido desde nuestra trinchera del periodismo de investigación, recogiendo testimonios, validándolos, viendo si son reales, cruzando información con otro tipo de cosas, pero al final la ciencia es la que tiene que decirnos de qué se trata. ¿Y cómo es posible que por los cielos de Lima pasen cosas raras y nadie nos diga qué es? Bueno, en países como el nuestro hay muchas cosas que no tienen explicación, ¿no? Políticas, por ejemplo, ¿no? En fin, pero no voy a entrar en ese tema. Pero ¿y esto que ocurre en la cabeza de nosotros? ¿Qué es eso?
¿no? Así que, Carrie, te pido por favor que te quedes. Vamos a hacer unos 15 minutos más de recibir la llamada del público sobre este tema y ya regresamos, ¿ok? Quédate con nosotros, Carrie. Y bueno, vamos a hacer la pausa en estos momentos, pero antes, programación Capital. Habla Capital a las 5 de la mañana, Dilo Fuerte a las 7 de la mañana y Somos Capital a las 10 de la mañana. Tenemos una recargada, pero muy, muy interesante programación. El público está hablando mucho de la programación Capital de la mañana. Están muy, muy contentos. Pero bueno, de eso hablaremos también después de la pausa. Ya regresamos. Hola, soy Anthony Choi. Este es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital, la radio de Lima, el programa número uno de la noche limeña. Bien, queridos amigos, vamos a abrir los teléfonos al 212-5353, 212-5353, para recibir su llamada. Si ustedes han tenido testigos de este extraño caso, extraño misterio, es un misterio sin resolver, ¿no? Como la serie, acerca de qué cosa son esos humanoides voladores, de qué se trata. ¿Drones? ¿Drones? Bueno, lo único que parece son drones. Aparte de eso, ¿qué? ¿No? 212-5353, 212-5353. Y en este momento vamos a recibir ya una llamada de Junior. Hola, Junior, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿De dónde nos llamas? De La Molina. De La Molina. Ah, de La Molina. Muy bien. Sí. ¿De dónde? ¿Qué barrio? Por la Avenida Constructores. Sí. Ah, bueno, yo estoy justamente por ahí en este momento transmitiendo. Ah, ya, muy bueno, bien. Somos vecinos, sí, entonces, somos vecinos. Somos vecinos, Junior. Bueno, cuéntanos. Doctor Choi, como sabrá usted, aquí en La Molina hay algunos sucesos medio raros, ¿ya? Sí. Ahorita justo viendo su programa y viendo esto de los humanoides, pasó algo en La Molina con... ¡Ah, caramba! En el 2016. Ah, okay. Yo saliendo de la universidad, regresando a casa, veo que mucha gente entre la avenida La Molina y la avenida Constructores. Pues si mal no me equivoco, por ahí hay un cajero de BBVA. Exactamente por ahí había demasiada gente viendo el cielo. Y yo decía, qué raro. Qué raro que hay mucha gente que ve el cielo. Yo estaba en la combi, te voy a ser sincero, ¿no? Me bajé de la combi para ver qué pasaba. Y... en el cielo había exactamente la forma de un humanoide. Eso era así en el 2015, 2016. ¿Ya? Sí. Okay. La mayoría pensaba que era un globo, ¿no? La mayoría decía, es un globo, es un globo, es un globo. Pero yo decía, pero es un globo, pero ese globo no se movía. O sea, ese globo estaba estático. Y ese globo... Y ese globo tenía forma humana, ¿no? Ahora, también con mi hermano, porque lo vi con mi hermano que justo está acá, pensamos que era una bolsa negra también. Pensamos, pero la bolsa negra obviamente con el aire también se mueve. Entonces, justo viendo su programa recordamos eso, que hasta el día de hoy no tenemos explicación qué fue lo que vimos. Pero tengo algunos amigos de La Molina que también lo han visto. Y no solamente en el 2015, sino en el 2018, también han visto un humanoide en una tabla. ¿En dónde, eso es lo que eso es lo que dicen, ¿no? Y justo coincide con lo que con mi hermano vimos. Sí. Ahora, ¿no? ¿Qué hora eran, Junior? ¿Qué hora 11 eran? Once del día, mediodía. 11 de la mañana. Ahí rompe el esquema, porque todos eran a las 5 de la mañana. Aunque, claro, el testimonio de nuestra testigo principal, Carrie, fue también en la mañana. Fue en la mañana, pero yo salí de la universidad. En la tarde. Sí. Ah, en la tarde fue lo tuyo, Carrie, ¿no? En la tarde, ¿no? Sí, 4:30, 4:30, 5. Un poco más temprano. Pero sí, hay testimonio, uno visto en la zona de Piedra, por el avistamiento. Hay uno en Piedraliz, por cerca al Cerro San Cristóbal, donde lo vieron a las 11 de la mañana, por ejemplo, ¿no? Ahora, Junior, tú viste que tu hermano también lo vio y está contigo, ¿no? Sí, sí, mi hermano está conmigo. ¿Hay la posibilidad que pueda conversar también con él? Pero dígame. No, yo decía, había la posibilidad de conversar con él, pero de repente un poco lejos, es un poco difícil, no sé, ¿no? Pero bueno, en fin, mira, y al final, ¿qué pasó? O sea, tú te bajaste del micro, estabas con tu hermano, le cuento. Y estaba encima. Nosotros bajamos para ver lo que pasaba, ¿no? Porque pensábamos que quizá era un robo,
usted sabe, pues, algo chismoso. Bajamos a ver qué sucedía, ¿no? Claro, qué es lo que pasaba. Y en el cielo sí estábamos viendo lo que estábamos viendo, pues, ¿no? Un objeto que parecía una persona, ¿ya? Eso, le comento, fue entre la Avenida La Molina y la Avenida Constructores. Sí. Sí, es mi barrio. Entonces, es la zona, exacto. Yo vivo toda la vida en La Molina, entonces nos llamó la atención. Pero dijimos, pues eso no es nada más, ¿no? Probablemente puede ser un globo. Nos regresamos a casa. Pero conversando con los amigos después del fin de semana, muchos han visto también casi lo mismo en La Molina. O sea, lo han visto. No, algunos lo han visto, es más, algunos lo han visto por Javier Heraut. Por ahí, por la calle Javier Heraut, que tengo... ¿Dónde queda eso? ¿Eso queda en Cobima? Está detrás del Hospital de Constructores, ¿de seguro? ¿El Hospital de Seguro de Constructores? Detrás del Hospital de Constructores. Está cerca de mi casa, está cerca de mi departamento. Esa es la urbanización Cobima, si mal no me equivoco. Ese no es Cobima, este es Santa Pa... No, ¿este qué es? Santa Patricia, pues, ¿no? Santa Patricia, segunda etapa, creo. Bueno, en fin, ya lo hablaremos. Claro, es paralela, separador industrial, casi llegando. Ya. Javier Heró es por donde está, en parque, a la espalda del hospital de la municipalidad de La Molina, ¿no es cierto? Exacto. O del seguro. Exacto. Ya. Ok, ahora yo te digo una cosa. Tengo unos amigos que han visto también, dígame. Ahora yo te voy a contar algo que no iba a decirlo, pero bueno. Eso sí hace un año y medio. Yo en esa época estaba, digamos, por Santa Felicia. Santa Felicia, que es la cuadra 3 de Constructores, y me encontré en la calle con una vecina, ¿no?, que vivía paralela a mi casa en la primera etapa de Santa Felicia, y me dijo, doctor Chu, ¿estoy bien por acá? Sí, le digo, ya, ese tiempo quiero conversar con usted, porque hemos visto un humanoide volador encima de su casa. ¿Qué? Digo, ¿cómo? ¿Qué? Claro, a ver, hoy estoy apuradita, me dice, pero véngase. Yo con mi mamá lo vamos a recibir, era una señorita, ¿no? Mi mamá lo va a recibir con mi familia mañana a tal hora. Ya, yo fui a su casa, ¿no? Fui con mi cámara y grabé. Lo que ellos contaron, mira lo que te voy a contar Junior, ¿eh? Lo que ellos contaron fue que eso ha sido, estamos ahorita en 2020, en el 2018, como mediados de 2018. Dice que la mamá de esta chica... Se despertó a las 2 de la mañana porque no tenía sueño, no sé, y se acordó que tenía que colgar ropa y se fue a la azotea a colgar ropa. En eso han visto, por la avenida Constructores, altura de la cuadra 4-3, una tabla y un ser, y viene lo diferente, era un ser parado, del tamaño de un ser humano como de 1,80 m, 1,90 m, vestido de rojo, vestido con un traje rojo. Y que iba avanzando lentamente por la avenida Constructores, mirando un lado para otro, así, miraba un lado, como buscando algo. Eso lo vio la señora le pasó la voz a la hija, los despertaron, fueron a la azotea y lo vieron. Entonces yo en esa época estaba por la cuadra 3 de Constructores. Entonces, y dice que dobló hacia la derecha y, bueno, pues de acuerdo al testimonio de la señora, este ser habría pasado por encima de mi casa, ¿no? En esa época, ¿no? Entonces, 2018, y de ahí se fue y se perdió. Se fue como para la Avenida La Molina y de ahí ya no lo vieron, ¿no? O sea, pero yo no digo que me está buscando a mí, ¿no? Eso, puede parecer eso, no, sino la coincidencia es, ¿no?, que por donde yo vivo, no vivía, etc., está pasando ese ser, ¿no? O esta manifestación, ¿no? En fin, Junior, impresionante. En realidad, como le digo, a nosotros nos llamó la atención. Yo no vi muy bien un humanoide, pero cuando llegamos a casa y lo comenté con un amigo, él me había dicho, oye, mi mamá vio eso también, ha visto un hombre volando. Le pregunté a la señora Rosa, es mi vecina, y la señora Rosa me contó, sí, vimos justo por Constructores. Entonces, pega mucho a lo que con mi hermano vimos, pues. ¿No? Sí, pues, tal cual. No somos los únicos que... Algo debe pasar, me imagino. Algo hay. Que tú ni yo lo sabemos de qué se trata. Dicho así, en seco, uno dice, hemos visto a un hombre volando. Es una cosa de locos, ¿no? O sea, que un hombre no vuela. Claro, o sea, claro. Pero, dicho así, pero si uno empieza a entrar en el tema, es de un momentito, o sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es eso? No, tu cabeza empieza a pensar miles de cosas. O sea, un extraterrestre, una dimensión. Claro. No sé. No sé, o sea, una nueva tecnología, nos están haciendo tomando el pelo, no lo sé.
No lo sé, pero esto es un caso muy antiguo, por eso que hacemos este programa, porque hace 32 años nuestro testigo ha visto lo mismo, ¿no? Muy bien, Junior, ok, gracias por llamarnos, ¿ah? ¿Eh? Ok, listo, hasta luego, vecino. Muy bien, 212-5353, 212-5353, y bueno, tenemos ya una llamada, me parece. A ver, vamos a ver, entramos con Carrie García, nuestro testigo principal. Carrie, ¿qué te parece todos estos testimonios que están apareciendo, ¿no? O sea, no has estado sola, o sea, no fue tu imaginación infantil, Carrie. Sí, aparece, es impresionante la cantidad de llamadas que usted tiene y de testimonios, ¿no? En los cuales aseguran haber visto lo mismo, la misma manera. Claro, que yo lo vi desde una percepción distinta, ¿no? Claro, yo, la verdad, doctor, yo me hace ver, me hace acordar a esta serie Los Supersónicos. No sé si se recuerda, Los Supersónicos. La familia supersónica, claro. Ajá, sí, Supersónicos, claro. Que hay como un desliz y volaban, así se lo tenía Cometín. Como una especie de tabla, tabla de surfear, como tabla de surfear, pero él volaba, como no se iba al colegio. Entonces yo digo, pienso que justo el testimonio que dio el señor del Metropolitano dijo de que él había visto volando así, pero en línea recta, como si estuviera mirando algo, buscando algo. Entonces yo digo, esto parece ser como un ser interdimensional, porque aparece casi por los cerros, ¿no? Donde siempre suelen y desaparece por ahí por los cerros, donde se dice que siempre hay mundos intraterrestres, interdimensionales, ¿no dice? Pero entonces pero Carrie, ¿sabes qué? Hay un detalle que a mí me llama muchísimo la atención con respecto a este caso de Manuel de Valores. Casi todos los casos, no todos, pero un 80%. En primer lugar, han aparecido entre 5 o 6 de la tarde al atardecer. Uno. Dos. Siempre en lugares con mucho público. O sea, siempre en el cruce de avenidas. O sea, cuando hay mucha gente mirando, cuando hay mucho tráfico, mucha gente en la calle, que es 5 o 6 de la tarde, la gente está retornando a sus casas, ¿no? Entonces, eso a mí me llama la atención. Entonces, no hay... Si esto es un ser inteligente, y todo apunta a que lo es, hay una tecnología y, por lo tanto, hay una cierta inteligencia, la actitud que tiene, que solamente podemos nosotros juzgar por la actitud, no podemos ir más allá en este momento, lamentablemente, apunta a que se están dejando ver, a que quieren dejarse ver, a que quieren que lo vean, porque aparecen hora punta, 5 o 6 de la tarde, y en lugares públicos muy transitados, cruce de avenidas, etcétera. En el caso tuyo no tanto, fíjate, ¿no? En el caso tuyo apareció un cerro cerca a una urbanización y luego se fue hacia el cerro. Pero en los otros casos, este último, Junior, en el cruce de la avenida La Molina con la avenida Constructores, pero otra vez me dijeron en la avenida, en el cruce de Alisos con la avenida Las Palmeras en Los Olivos, en el centro financiero de San Isidro, en el Pentagonito, en la avenida San Borja Norte, con esta avenida, no me acuerdo cómo se llama esta avenida ancha, en fin, y así por el estilo. O sea, bueno, Carrie, ha sido un gusto, un placer haber conversado contigo, que hayas dado tu testimonio. Aparentemente hasta ahora es el testimonio más antiguo, ¿no es cierto?, de hace 32 años de que fuiste testigo de esto que no tiene todavía. Y nada, quiero, por favor, creo que tú tienes una cuenta en YouTube donde cuentas historias, a ver, cuéntanos cómo es eso, Carrie, donde la gente puede ver tu cuenta en YouTube. Bueno, yo tengo una cuenta en YouTube que se llama Lo que Carrie Cuenta, y bueno, ahí pues se encuentran varias leyendas, entrevistas y investigaciones, ¿sí? ¿No? Y agradezco mucho que me dé la oportunidad de dar mi cuenta y pues me ha gustado mucho dar mi testimonio con usted, doctor. Muy bien, muchas gracias, Carrie. Vamos a estar en contacto de todas maneras. Y si vuelves a ver a los Manuel de Valor, al toque me llamas por teléfono. Claro que sí. Gracias, listo, doctor. Un abrazo. Gracias, doctor. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Carrie García, testigo principal de este caso, que abrimos los teléfonos y tenemos la sorpresa de que nos sigan llamando. Es impresionante. Vamos a abrir ahora los teléfonos. Queremos saludar, un saludo muy especial a nuestros amigos taxistas, que es fiel público de Viaje a Otra Dimensión, ¿no es cierto? A todos ellos, a todos los profesionales del volante,
que día a día están por todos los caminos, rutas de las ciudades principales del Perú y que son nuestros aliados desde hace 12 años, ¿no es cierto? Muchas veces la entrada a conocer Radio Capital ha sido por la puerta de Viaje a Otra Dimensión, gracias a la generosidad de nuestros amigos taxistas que tienen a bien siempre sintonizar el programa. Bueno, ahora justamente estamos en nuestro horario garra fuera mitad libre y mitad toque queda, así que, en fin, pero igual, un fuerte abrazo para todos los amigos taxistas que nos siguen de hace años. Y vamos a abrir los teléfonos, ¿no es cierto? Vamos a abrir ahora los temas, ¿no? En esta secuencia de que ustedes son los protagonistas, ustedes son las estrellas, pueden llamarnos acerca de diferentes tópicos del misterio. Ya sea el fenómeno ovni, lo paranormal, casas encantadas, monstruos ancestrales del Perú y todo eso, ¿no? 212-5353, 212-5353. Y si es que de repente, también, cómo no, si hay más experiencias sobre el tema de humanoides voladores, también pueden compartirlos. Pero antes de eso, quiero agradecer profundamente a todos los seguidores que estuvieron conmigo a las 7 de la noche en mi cuenta en el Instagram, arroba Anthony Choi Oficial. Tuvimos una entrevista muy interesante, muy, muy bonita, con uno de los grandes entes del misterio en Latinoamérica, ¿no es cierto? Guillermo Lockhart, que tiene su cuenta en Voces Anónimas, un programa de televisión de años, tiene desde el año 2006 un programa de televisión de misterios en el Uruguay. Tuvimos también conversar con él y vamos a ver, voy a coordinar a ver si hay la posibilidad de pasarlo también en mi programa Viaje a Otra Dimensión, porque sería interesante las experiencias que él contó, ¿no? Así que agradezco. Y no se pierdan, el próximo jueves a las 7 de la noche vamos a tener también otro en vivo con un personaje principal en arroba Anthony Choi Oficial, en la cuenta de Instagram en la que estamos. Muy bien, abrimos los teléfonos y tenemos aquí en a Radi, me dicen, ¿no es cierto? Hola Radi, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. A otra dimensión. ¿Cómo estás, Radi? Hola, Ray, ¿qué tal? ¿De dónde nos llamas? Ray. Ah, es Ray. Sí, exacto, Ray. Ray. De Los Olivos. No te pases. Muy bien, cuéntanos, Ray, ¿qué pasó? Cuéntanos. ¿Qué tal, doctor Choi? Pucha, bien. Te voy a contar mi experiencia que tuve. A diferencia del chico que contó, que sí, dice que lo vio en la Avenida La Molina, pero en el día. Sí. Yo, en esta ocasión, yo lo vi, pero de noche. Y es mi única experiencia que he tenido en toda mi vida, en realidad. Yo estaba viviendo de un baby shower que había tenido de un amigo y había ido con mi enamorada. Y a mi enamorada se le dio por entrar al baño, ¿no? Y yo vivo en un cuarto piso. Y bueno, subimos al cuarto piso y yo en mi cuarto tengo una ventana grande que da para la calle de atrás. La cosa es que mi enamorada se metió al baño y yo me quedo a veces viendo así en mi ventana, así la calle de atrás. La cosa que era 1:30 de la madrugada. Y yo entre el cielo veo que está cayendo así como una sombra, ¿no? Y tenía, yo, es como mi primera impresión que di, porque era así como una persona. Y yo era como si me pongo mi mano así como para ver bien. Sí. Y era tipo una persona con sus pies así que hacía como tipo que pedaleaba. Y a la hora que lo veo bien, se me escarapeló todo el cuerpo. De tal manera que me asusté. Yo sí me asusté, la verdad. Porque nunca había visto algo parecido. Yo me asusté hasta que vino mi enamorada y me vio así como que me vio pálido. Me dijo, ¿qué te pasó? ¿Qué tienes? Y yo le digo, no, amor, sino que he visto tipo como una persona. Le digo, he visto como tipo una persona. Le digo. Pero ya para eso, esa sombra era una sombra, tal cual está pasando ahí, ahorita estoy viendo, tipo como una sombra en el cielo. Pero en esta ocasión la persona bajaba. Y se descendía y se perdió entre las casas que hay, como unas casas atrás de cuatro pisos. Dime, ¿dónde está tu casa, tu cuarto, donde viste tú, en qué urbanización? Yo vivo en el Óvalo de Infantas, que está en la Avenida Panamericana Norte, cerca de Real Plaza de Pro. Estás por Pro. Ya, sí, ahora, esto que tú viste era como para dónde. Era para la parte de atrás. Yo vivo justo en la misma auxiliar del Óvalo de Infantas. Sí. Muy bien. En la misma auxiliar del Óvalo de Infantas. Yo vivo ahí, mi casa está en el mismo Panamericana Norte. Pero mi cuarto da para la parte de atrasera, del barrio de atrás. Lógico. Y ahí tengo una ventana, ¿no? Pero la cosa es que esta experiencia yo nunca la voy a olvidar porque yo me asusté mucho. Me asusté demasiado. Ahora, este ser que se veía como un hombre...
que bajaba. Sí, esto, del pedaleo, esto del pedaleo, lo he escuchado en alguna, en algunos testimonios de estos humanoides voladores, ¿verdad? Del pedaleo, sí lo he escuchado. No es la primera vez, este. ¿Qué pasó? O sea, iba cayendo y luego, ¿qué hizo? ¿Desapareció en algún sitio? Se perdió entre hasta ahí, justo por donde lo vi, eran como unas casas de casas de 4 pisos, 5 pisos. Ya. Pero yo lo vi descendiendo. Y ahí se perdió, se perdió así como para abajo, ya perdí la visión. Perdí la visión. Una y media de la mañana. Bueno, y lo que me contaron mis vecinos acá en la Molina que vieron fue 2 de la mañana, o sea, que de madrugada. Muchas cosas suceden y a veces nosotros, como estamos durmiendo, la mayor gente no lo vemos, ¿no? Pero, en fin, qué cosa tan rara. Muy bien, Ray. Ok, listo. Muchas gracias. Gracias por compartir tu historia. Gracias. A la data de Viaje a Otra Dimensión. Cómo no. Gracias, amigo. Muy bien. 212-5353. Sigamos con sus llamadas tan interesantes. 212-5353. Esta vez tenemos a... Vamos a ver a quién tenemos. Y bueno, queridos amigos... teléfonos y las llamadas entran. Lo único que significa es que estas personas que han visto en diferentes épocas, en diferentes lugares de Lima, en diferentes horas, es que hay algo que está ocurriendo. O sea, aló, muy buenas noches. Estamos con Claudia. Hola, Claudia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Viaje. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Anthony? Buenas noches. Buenas noches, Claudia. ¿De dónde nos llamas? Era para contarte que, bueno, mi historia es en el año 2015. Yo estaba embarazada, estaba saliendo del trabajo con mi mamá y mi esposo, porque teníamos un pequeño negocio. ¿En qué parte de Lima? Al frente del Bolivariano, salimos caminando. Sí. Por la calle Rosa Toledo, más o menos. Y de ahí fuimos directo por el cuartel general del ejército. ¿De cuartel general del ejército? Hasta Torre Tagle. ¿Sí se ubica? Más o menos. Es Pueblo Libre, ¿no es cierto? Sí, por donde estaba actualmente hay un vagón. Un tren. Ya. Bueno, hasta el Bolivariano me ubico. De ahí ya, pero no hay problema. Tú sigues describiendo. Ya, bueno, por el cuartel más o menos. Yo, bueno, estamos paseando, bueno, con las cosas, ya terminé el trabajo. Y en eso yo le digo a mi mamá, pues no, mamá, que eso es una bolsa que está en el cielo. Y la bolsa se va acercando, ¿no? Y va tomando la forma de un hombre que tenía los brazos extendidos hacia los lados. Wow. En ese momento, bueno, yo estaba embarazada, estaba con mi bolsa, mi mamá estaba con bolsas, mi esposo también estaba con las bolsas, no pudimos sacar el celular, pero sí nos impactó, a mí me impactó porque justo estaba volando directo como para mi casa, pues, ¿no? Inclusive estaba pasando por unos edificios bien altos y cruzaba las ventanas, o sea, es como que el sujeto estaba súper tranquilo volando. O sea, que lo que estuvieran en esos edificios, en sus ventanas, prácticamente este ser hubiera... Lo tenían ahí para verlo. Lo tenían ahí, claro, a eso me refiero. Pasado delante de ellos mucha gente. Claro, inclusive yo volteo a la mano izquierda y le digo todavía, míralo, está volando, es un hombre. y bueno, mi esposo en ese momento me dice, ¿qué puedo hacer, Claudia? Eso pasa siempre, ¿no? En tono de burla, de repente, porque no lo podía creer, ¿no? Claro. De repente para que yo no me asuste también. También, pero yo, claro. Yo creo que por ahí fue. Inclusive estaba yéndose como para mi techo. Y fue tanto el susto mío que yo de verdad no pude... No me atrevía de repente ir hacia a la azotea para seguir viendo, ¿no? Pero era como que se estaba yendo para el mar. Dime una cosa, Claudia. ¿De cuántos meses estabas embarazada en ese momento? En ese momento yo tendría unos 5 meses. Claro. Yo entiendo que tu esposo dijo eso. Ah, sí, bueno, pasa todos los días. Yo creo que era eso lo que tú estás sospechando. Que te lo dijo. Sí, él inclusive dijo, eso pasa en mi país siempre. Siempre hay estos hombres voladores. Ah, tu esposo no es extranjero, digo. Ok. Sí, bueno, es extranjero. Y bueno, nada, se iba como para el mar. Ya. Se iba como para el mar, vino de... Y ahí se perdió. Era como que venía de la Brasil, cruzó la Brasil y se iba en dirección al mar, ¿no? Como que se va mirando a San Lorenzo. Ok. Mira, Claudia, te cuento, me acaban de enviar al WhatsApp Paranormal 987-280-690 unas fotografías. A ver, quiero abrirlas. Se lo voy a mandar a ver a... Ah, mira, qué interesante, ¿ah? ¿Eh? Un hombre flotando...
con una especie de un overol rojo. Dice, me han enviado esta, seis fotografías. Dice, un hombre con overol rojo, esto fue en el mayo del 2019 en Breña, se movía hacia el norte. Yo voy a mandar, Claudia, las fotos ahorita a mi productor, ¿no es cierto?, para ver si las puede poner antes que acabe el programa. Pero lo que quiero describirles, amigos, qué alucinante. Yo supongo que esto no es trucado, ¿no? Porque siempre puede haber... Se ve unas calles, se ve, ¿no? Bueno, se ve los postes, se ve las casas, se ve los edificios, casa de dos plantas. Y encima de los cables de alta tensión, se ve una figura humana vestida de rojo que está cruzando, está volando, está flotando. En este caso no le veo tabla. O sea, es simplemente un ser que está flotando. Vamos a ver, viendo las fotos. Bueno, acá acabamos. Muy parecido al mío. De repente el mío no tenía tabla. Lo que yo vi era totalmente negro. Qué alucinante. Y bueno, y al final... la forma exacta de un hombre. Y era un hombre alto. Ahora, Claudia, dime una cosa. ¿Qué hora eran del día? Las 5 de la tarde, muy bien, 5 de la tarde, y coincide con las otras historias. Y bueno, y al final, cuando terminó todo eso, el ser se fue como hacia el mar. ¿Qué comentario hubo en la familia? ¿Estabas con tu mami? ¿Estabas con tu esposo? ¿Qué comentarios hubo? ¿Creyeron? Yo estoy muy sorprendida. En ese momento yo no lo conocía a usted ni a su programa. Pasaron varios meses después que yo me entero de que habían avistamientos de este humanoide, ¿no? Sí, por parte de otras personas. Inclusive mi abuelita fue la que me mostró un periódico. Claudia, ¿no será lo que dice esto? Y sí, coincidía, pues, ¿no? De ahí fue donde yo ya conocí su programa y vi que otras personas lo habían visto, ¿no? Porque es bien sorprendente verlo. Una cosa es escuchar la historia y otra muy diferente es cuando tú lo ves y en ese momento no sale el celular, estás ocupada y no tienes cómo grabarlo, ¿no? Es otra cosa diferente verlo. Ok, muy bien, Claudia. También te voy a pedir un gran favor. Quiero que dejes tu teléfono en el interno con mi operador, ¿no es cierto? Johnny Cárcamo, porque me gustaría más adelante conversar con tu familia para ver acerca de este caso, ¿no? Es muy interesante hablarlo, digamos, ¿no? Gracias, Claudia. Gracias, ¿eh? Gracias por compartir tu historia. Buenas noches. Ok, muy bien. Buenas noches. Bueno, amigos, ¿qué le puedo decir? Yo estoy tan sorprendido como ustedes. O sea, yo abro un tema... Ay, caramba, Claudia, cortaste. No. Claudia, un favor, mira, déjame tu teléfono a mi WhatsApp paranormal 987-280-60. Claudia, que acabas de cortar el teléfono, me envíe tu teléfono al WhatsApp paranormal 987-280-690. Lo repito, 987-280-690. Ya, bien, vamos a hacer la pausa, queridos amigos, pero bueno, ¿qué les puedo decir? O sea. Yo abro los teléfonos para un tema, yo digo, es un tema tan inusual, tan bizarro, tan anónimo, que supongo que le habrá pasado a unas personas, unas cuantas personas, pero cuando empiezan a ver una retafila de llamadas, un huaico de llamadas de gente que ha visto esto, entonces uno dice, bueno, ¿qué está pasando? ¿No? Además, no es ahora, uno dice, no, que la cuarentena pasa cosas raras, no, esto es de 2010 y... Nuestro testigo hace 32 años, o sea... Pero vamos a seguir abriendo los teléfonos. No siento más de los teléfonos, a ver si tenemos más llamadas al respecto. Y voy a tratar de enviar estas imágenes, ¿no es cierto?, allá a la radio. Estoy transmitiendo desde mi casa para ver de qué se trata todo esto, ¿no? En fin, hacemos la pausa y ya regresamos. Pero programación Capital. Habla Capital a las 5 de la mañana. Dilo fuerte a las 7 de la mañana. A las 10 de la mañana. La están haciendo muchachos de los colegas de la mañana, están muy potentes con la programación de Radio Capital en las mañanas. Y bueno, en realidad en todo estamos con todas las pilas de ofrecerles a ustedes lo mejor de nuestra historia, de nuestra noticia, lo que tenemos nosotros en el campo, en el deporte, en la política, en la ciudadana. El día a día, en el tema del COVID-19, Radio Capital la está rumbo. ¿Qué? Porque trabaja corazón por ustedes, amigos, porque ustedes se merecen lo mejor, ¿no? Desde hace 12 años, Radio Capital. Vamos a hacer la pausa y ya regresamos. Hola, soy Anthony Choi y es
Viaje a otra dimensión a través de Radio Capital, la radio de Lima, el programa número de las noches limeñas. Bien, queridos amigos, esta noche estamos tratando el tema, los humanoides voladores, el caso más antiguo en el Perú. Pero antes, las noticias. Radio Capital. El Ministerio de Salud reporta 309.278 casos de COVID-19 y 10.952 muertos por esta enfermedad a nivel nacional. Lima sigue siendo la región con el mayor número de infectados por la COVID-19 a la fecha, con 168.366 personas. Le sigue Callao con 18.510, Piura, 28 personas, Lambayeque, 14.054 personas, 403 personas, La Libertad, 11.171 personas, Oreto, 9.498 y Ancash, 8.918 personas. La Municipalidad de Comas clausuró los locales del supermercado Metro y Plaza Vea, ubicados en La Pascana, por incumplir las medidas de bioseguridad destinadas a reducir el riesgo de contagio del COVID-19 entre sus clientes. Estas fueron las noticias que todo el mundo comenta. Aquí en Radio Capital, tu opinión importa. Viaje a otra dimensión. Bien, queridos amigos, aquí sorprendidos con este caso que lo hemos tratado ya en algunas oportunidades, pero que es que lo que pasa es eso. Como es una cosa, como es una anécdota tan absurda, entre comillas, ¿no? Un hombre que está volando, por favor, por Dios. Pero cuando una persona empieza a contar y otra persona empieza a contar, entonces la gente se anima y dice, ah, caramba, no estaba alucinando, no fue un espejismo, no fue una alucinación. Me ha pasado, yo cuento tal cual lo que me pasó, no digo qué cosa es, lo cuento. Y me animo a contarlo porque a otra persona también le ha sucedido. Yo creo que ese es el valor que tiene, digamos, que las personas empiezan a, se animan a abrirse, tira estas experiencias y animan, cómo no, a otros también a... Muy bien, 212-5353, 212-5353. Tenemos otras llamadas, ¿no es cierto? Esta vez es de Víctor. Hola, Víctor, ¿qué tal? Buenas noches. Escucho, estoy viendo respecto a este aparentemente bulto, sí, o aparentemente un humanoide. Aparentemente. Sí, he visto casi, se puede decir, casi presencialmente. Yo estaba a unas cuantas metros. Y en el cruce de la avenida, la pista nueva que le hice con la avenida 2 de mayo, en segunda zona del guardia policial. Se levantó. Avenida Pista Nueva, don Víctor. Avenida Pista, sí, Nueva, cruce con la avenida. ¿Cuál avenida me dijo? 2 de mayo. 2 de mayo. ¿Esto es en, sí, dónde, en qué distrito? En Villa María del Triunfo, segunda zona del guardia policial. Ah, segunda zona, hogar policial. Y muy bien. Aproximadamente en la fecha en la cual están pasando ese en la televisión. Sí, ok. Justo el mismo bulto, la misma persona o el humanoide que se ve en okay. Esa... Pasó casi cerca de mi sitio, porque yo estaba a una altura del cerro, de okay. Donde yo vivía. ¿Ves? Ok, usted está viendo, está viviendo ahí en esa zona. Ya, le escucho, don Víctor. Y se levanta de donde habían atropellado a dos personas ya difuntos, pues, que habían muerto. Caramba. Yo dije, el alma de la persona se está levantando recién. Y pasó okay. Cerca de mí, aproximadamente a unos metros. Porque caramba. Yo estaba a una altura de unos 50 metros, subiendo al cerro. Pues. Subiendo al y cerro. Y pasó hacia mí, con dirección al cerro. Y usted sabe lo que vio Villa María como... está a la espalda de la Molina, pues. Claro, está conectado. De Villa claro. María del Triunfo, la zona plona alta, hay un cerro que divide y al otro lado está la zona de la Molina. Claro, la Molina. Sí, ¿no? y justamente acá en la altura del hospital Caelín, más o menos, sí. Ese es un promedio, ¿no? Claro, de ahí claro. habían muerto atropellados dos vecinos. Ah, caramba. Y justo se levantó de ese sitio, se levantó la, como se dice, el bulto, el humanoide. El bulto, el yo ser pensé este. Que perdón. Ya. Ahora, don Víctor, una pregunta. Este ser que pasó muy cerca a usted, a pocos sí. metros de distancia, por lo tanto, usted lo pudo ver claramente. ¿Podría, por sí. favor, contarnos cómo era? ¿Puede describirnos lo que vio, don Víctor?
Es justamente lo que se está viendo ahorita en este momento en la televisión. Yo pensé que era una bolsa negra, de las de basura grande, que se llenó el aire caliente y yo dije, se levantó del suelo, pero no. Se fue avanzando hacia mí. Y justo de la altura de más o menos donde lo habían atropellado esos señores. Por eso yo dije que la persona, su espíritu, su alma está saliendo recién hacia allá, hacia el infinito, por cierto. Y avanzó hacia el cerro, avanzó hasta que se me perdió de vista. Así como se ve en la televisión ahorita. Justamente yo estuve observando. Usted digamos... claro, yo quisiera, por favor, porque mucha gente no está viendo la televisión, sino está solamente escuchándonos por radio, ¿no es cierto? Entonces quisiera que usted más o menos nos describa qué es lo que vio, qué forma tenía, qué tamaño tenía, era una cosa pequeña, un tamaño de un hombre más alto, ¿cómo era? Un aproximado así de 1.50 m. Ya. No, pero no le noté, porque era justo como lo estamos viendo en la televisión, un promedio casi las 6 de la tarde. 6:30, más o menos, que ya estaba oscureciendo. Estaba vestido, sí lo escucho. Era un bulto así de negro, así como justo como se ve en la televisión ahorita en este momento. Era un bulto así, aparentemente una bolsa de basura negra. Parece, claro. Pero todo lleno de aire, por decir, sí. Como si fuera un globo. Y justo No se veía con una tabla debajo en este caso, ¿no? No. Okay. Era como le digo así, como lo estamos viendo en este momento, usted también de repente que lo tiene frente. Sí, lo estoy viendo. Ya, claro, sí, igualito. Pero se levantó justo de la altura donde habían muerto unos vecinos en poco tiempo. Eso le estoy hablando hace... 2 años y medio, 2018 más o menos, gracias a esto. Sí, exacto. Y se dirigió, mire, usted está viendo igualito. Sí. Y pasó muy cerca mío, o sea, aproximadamente unos 50 metros. Y cuando pasó cerca de usted, ¿usted qué sintió, don Víctor? ¿Sintió miedo? No, ¿sintió sorpresa? No. ¿Qué sintió? Yo me quedé mirando, digamos, sorprendido, porque yo dije, de repente es el alma de la persona que recién se está yendo al infinito, como se dice. Porque justo en de la zona que salió ese ser humanoide, o ser volador, como le están tratando ahorita, yo pensé que era el alma de la persona que había muerto. Pues, claro. Y pasó y lo quedé mirando y cómo se fue perdiendo así como se ve en la televisión. Se fue y se perdió entre las nubes con dirección al cerro. O sea, como al para cerro. Cruzar a la Molina. Como para cruzar a la Molina. Como aproximadamente 6:30 de la tarde. Ok, muy bien. Muy bien, don Víctor, ok. Ok, muchas gracias. Gracias por compartir esa historia con nosotros. Muchas gracias. Bien, vamos a ir recibiendo la llamada. Vamos a tratar de aprovechar los últimos minutos de programa para ver si seguimos recibiendo más llamadas de nuestro público oyente que esta noche nos está invadiendo con llamadas acerca del humanoide volador. Tenemos ahora a quién. Ahora de Víctor, ahora pasamos a Victoria. ¿Cómo está Victoria? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Aló, doctor Choi. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Muy bien, doña Victoria. ¿De qué distrito nos llama, por favor? De San Isidro. De San Isidro. Cuéntenos, ¿qué es lo que tiene que compartir con nuestros oyentes, doña Victoria? Mira, Anthony, yo traté de llamarte hace un año para contarte una experiencia en Trujillo, donde veía una nave... Yo pensaba que era una nave, ¿no? Sí. En los cerros. Más o menos serían pues 15 kilómetros de distancia, pero veía luces que pasaban y mis amigos, mis hermanos me decían que eran, no sé, antenas o... Claro. O que la gente estaba haciendo algo, pero yo realmente veía una nave. Sí. Y eso era antes de que pasara el Huaico en el norte.
en el norte, el Guayco en el norte. Ya, y usted, doña Victoria, ¿desde qué punto lo estaba viendo? ¿Desde dónde lo miraba este fenómeno? ¿Usted dónde estaba? En mi casa. ¿Y en qué parte de Trujillo es eso? ¿En qué urbanización? ¿Qué zona más o menos? San Andrés. Ah, en San Andrés. O sea, de San Andrés. ¿Y qué es lo que se veía exactamente? ¿Se veía un objeto? ¿Se veía luces? ¿Cómo se veía, doña Victoria? Bueno, desde esa visión que tenía de mi balcón, se veía la catedral, pero atrás hay un cerro muy grande y a una larga distancia, y se veían luces en la noche. Sí. Pero, o sea, yo llamé a mi hermana, llamé a mis amigos para que vean las luces que pasaban. Esto era como una cosa horizontal, ¿no? Ok, horizontal. Que las luces pasaban y eran dos días antes de que sucediera el Guayco, ¿no? El Guayco, y permanecieron ahí por dos días, al menos. Ya. Eso fue lo que vi, ¿no? Claro. Y usted siente que fue como un aviso, digamos, de lo que iba a pasar después, ¿no? Sí. Ok, muy interesante. Muy bien, doña Victoria. Voy a registrar su historia. Esto forma parte del archivo de Viaje a Otra Dimensión para tener en contacto todo esto, y que esto fue visto desde la zona de San Andrés, en Trujillo. Sí. ¿Ok? Uh-huh. Ok, muy bien, listo. Muchísimas gracias, doña Victoria. Gracias por compartir su historia con nosotros. Pero ¿cuál es su WhatsApp? Bueno, pero ahora ya entró la llamada, y en todo caso ya tiene el WhatsApp, que se lo repito nuevamente, 987-280-690. Repito, 987-280-690. Y también cuenta en el Instagram, arroba Anthony Choy Oficial, todo junto, en el Instagram, arroba Anthony Choy Oficial. Gracias, Víctor, un fuerte abrazo. Muy bien, queridos amigos, seguimos con esta interesante llamada de nuestros oyentes esta noche hablando de este tema. Nosotros dijimos que esta era la hora de la más libre, pero bueno, muy interesante lo que nos está contando las personas, los oyentes, los viajeros dimensionales. Muy bien, tenemos ahora una llamada de Adam. Hola, Adam, ¿qué tal? Muy buenas noches. Viaje a otra dimensión. Sí, he hablado con el doctor. Sí. ¿Cómo estás? Yo dentro de mi casa. A ver, hay un cruce de llamadas. Aló, Adam, ¿estás con nosotros? ¿Estás ahí? Sí, doctor. Aló, sí, estoy acá. Sí, pero hay dos. A ver, vamos a presentar. Parece que hay un cruce de llamadas. A ver, ¿con quién estamos ahora? Estamos con... Aló, doctor. Ya, aló, hola, doctor. ¿Qué tal? Adam. Sí, así es. Adán. Adán. Muy buenas noches, doctor. Adán. Así es. Muy buenas noches, Adán. ¿Cómo estás? Pues, doctor, ¿qué tal? ¿Qué felicitarle por el programa y comentarle una anécdota que me pasó hace varios años atrás. ¿Qué pasó, Adán? Cuando yo tenía 16 años, ahorita tengo 42. Sí. Cuando yo tuve 16 años, todavía estaba en casa de mi mamá. Sí. Y una vez nos fuimos a una discoteca con un amigo. Que yo soy de Chimbote. Soy de Chimbote. Chimbote. Vivo en medio de Chimbote. Ah, muy bien. Ok, Chimbote. Y cuando salimos de la discoteca, más o menos como a la 1 de la mañana, nos regresamos con un amigo a la casa. Entonces, a media cuadra de antes de llegar a mi casa, en el camino a la mitad de cuadra, se nos presentó un conejo, así de la nada. O sea, nosotros estábamos caminando, eran como la 1 de la mañana, no había mucha luz pública, y en ese tiempo no había pista, era asfalto, no había asfalto, perdón, era arena. Arena. Y se nos presentó un conejo, nos llamó la atención porque ese conejo mediría más o menos algo de 1.20 m a 1 m, así. ¿Qué? Pero más grande que, más de 1 m. Era un conejazo. Pero tú debes comprender, Adán, que no existen conejos de tamaño. Yo sé que he visto en internet razas de conejos gigantes.
pero no del tamaño de un metro y medio. O sea, así es una cosa ya no natural. ¿Y qué pasó? Claro, entonces nosotros con mi amigo nos sorprendimos, pero en ningún momento pasó por la cabeza de que era algo sobrenatural. Entonces, nosotros vimos el conejo y cogimos piedras y fuimos a quererlo atrapar. Ya. Nosotros nos imaginamos que era un conejo angora, esos conejos grandes. Pero era angora, grande, pero metro y medio. Entonces, en fin. Claro. ¿Y qué pasó? Entonces, nosotros nos acercamos hacia el conejo y el conejo empezó a saltar, a caminar hacia la pared. Hacia la hacia la casa de un vecino, que era una pared, era cerrada, y desapareció, o sea, supuestamente cruzó. Entonces nosotros nos imaginamos que de repente había un hueco y por ahí se había metido. Claro. Entonces nosotros nos acercamos y no encontramos nada, no había ni un hueco, no había nada. Era una pared. Claro, nosotros nos asustamos y bueno, nos regresamos a la casa, cada uno se fue a su casa. Bueno, pasó el tiempo, yo le conté a mi mamá y me dijo, son horas malas, no estoy saliendo a esas horas, ten cuidado. ¿Qué hora eran, Adán, qué hora eran? Más o menos como a la 1 de la mañana. 1 de la mañana, ¿y ese sonido, Johnny? Y entonces, mire lo curioso, pasó el tiempo, yo me fui al servicio militar, y cuando yo salgo de baja del servicio militar, yo he servido en el norte... me vine y el carro me dejó en la Panamericana y yo me fui a mi casa, eran más o menos 2 de la mañana, más o menos. Y caminé, como esa zona es un poco, no hay mucha luz. Y caminé por el mismo sitio donde había pasado anteriormente, siempre transitaba por ahí. Okay. Y exactamente en el mismo sitio donde se me había presentado el conejo, se me presentó un chancho. O sea, el conejo que lo vimos con mi amigo era color blanco. Sí. Chancho que lo vimos era color blanco. Pero ese chancho no me quedará, doctor, que de alto me diría igual un metro veinte por ahí. Y de largo me diría algo de cerca a 2 metros de ancho, de largo. Era gigante. Bueno, pero ahí sí de repente puede ser, hay razas de chanchos, extra chanchos, Chanchos. Lo impresionante es que cuando yo lo veo, yo estaba solo, yo lo veo y me entró un miedo, se me escarapeló todo el cuerpo, doctor, porque se me vino el recuerdo del conejo, era en el mismo lugar. El chancho estaba olfateando así el suelo, estaba en diagonal conmigo. Okay. Entonces lo que hice, pensé, ¿no? Bueno, me doy la vuelta por la otra cuadra o le enfrento. Pero habían rumores que por la otra cuadra que se presentaba la llorona, que esto, que el otro. O sea que el barrio estaba bien movido. Sí, entonces lo que yo atiné, dije, no, padre, yo soy, hasta que vengo del servicio militar, está bueno, y empecé a hablar lisuras y eso, y me fui de frente al chancho. ¿Qué cosa? ¿Al chancho? A comer un chanchicidio. Y ese animal gigante, doctor, igualito lo que pasó con el conejo, traspasó la pared. Por el mismo sitio donde desapareció el conejo, por ahí mismo desapareció ese animal. Entonces yo seguí caminando con el cuerpo escarapelado. Volteo a la esquina y toqué la puerta de mi casa. Parecía que había uno atrás que me quería jalar de los pelos, ¿no? Toqué la puerta y me abrió mi mamá. Entré, cerré y le conté a mi mamá, pues, ¿no? Y mi mamá me contó que son horas malas, que es peligroso estar esas horas por la calle. Y así comentando con unos amigos, me comentaron de que hubiera sacado una prenda tuya, me dice, y lo hubieras tapado ese chancho, y se reducía y se volvía oro. De repente había algo enterrado. El tema de los tesoros escondidos, los tapados.
¿Qué, pero algo qué, pensaba, así. ¿Qué prenda te hubiera sacado para agarrar al chancho? No. ¿O para desmayar? ¿Qué prenda voy a sacar si yo estaba que me moría de miedo? Sino que me no, pero si querés desmayarlo, sacás unas medias así de fútbol que no las lavó varias semanas, no sé. Sí, que para matar al animal. Ahora, yo te digo una cosa. Dígame. Yo te digo una cosa, Adam, porque okay. Adam ya es otra cosa. A ver, el tema de chanchos, perros, gatos, conejos, patos inexplicables, o sea, que están en una hora, un sitio inexplicable, etcétera, en el norte siempre está asociado al tema de la brujería. ¿Es cierto? Ajá. Recordemos al famoso brujo. ¿Cómo se llama este brujo? De Huacho, por ejemplo, que tenía el tema del nahualismo, de transformarse en animales. Y siempre se habla de esto, pero siempre con la característica de ser negros. Chancho negro, ¿no? Patos negros, gatos negros, perros negros, etc. Bueno, eso es lo que dicen de acuerdo a las tradiciones, ¿no? Está hablando en base a las tradiciones. Hablaba de eso, que eran brujos que se transformaban. Uh-huh. ¿Cómo se llamaba? El gran brujo de Huacho, no me acuerdo, bueno, en fin, ahorita me acuerdo. Entonces, ahora, como la película de Carracha. Digamos así. Uh-huh. Entonces, el que tenían ese tipo de transformación por el tema de rituales que hacían de brujería y todo lo demás, ¿no? Pero claro, el tema cuando dijiste que atraviesan una pared y todo eso, yo pude entender que de repente podía ser un tema de que eran seres de otras dimensiones, que había un portal dimensional, etcétera. Pero me había olvidado el tema que traes otra tradición de cuando se ven tipo animales raros como chanchitos y todo eso, es signo de que hay un tapado, ¿no es cierto? Un tapado, un tesoro escondido, cuando ven una llamarada, que dice que es el antimonio y todo eso, ¿no? Entonces, no sé qué naturaleza puede ser eso, estimado Adán, pero lo más probable que tenga que ver con esa casa en la cual tuviste eso, que entró a la pared y todo eso. Esa pared pertenece a una casa. En esa casa hay alguien. Sí, sí. Tiene que ver con... Sí, con ahí vivía una ancianita. ¿Una anciana? Sí, una ancianita vivía ahí, que ya en paz descanse, falleció ya hace muchos años atrás. ¿Y la casa a mano de quién quedó? ¿Siguió vacía o...? Esa casa lo vendieron y han hecho un colegio. A un colegio. Bueno, sí, ok, sí, pero... Bueno, es muy interesante lo que has contado, tu experiencia con estos animales extraños, que realmente tiene que ver con la brujería, fíjate, pero en fin, vamos a ver de qué se trata. Sí. Ok, Adam, gracias por compartir tu historia desde Chimbote. Un fuerte abrazo. Ok, listo, muchas gracias. Bien, queridos amigos, ya no hay tiempo para más. Quiero irme diciéndole que el día de mañana tenemos un programa muy interesante, muy interesante. Ustedes saben de que se habla de un asesino serial. ¿Saben lo que son asesinos seriales, no? Estos asesinos que matan por placer, por psicópata, etcétera. Hay muchos casos en Estados Unidos, Ted Bundy, la banda de James Mason, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿saben que hay un caso de lo que se considera el asesino serial más grande en la historia? Que un hombre, creo que es colombiano, ¿no es cierto? Que mató, según dicen, decenas de personas, niños, jóvenes, ¿no? Pero lo curioso de este caso es que aparentemente este estremecedor personaje está libre. Está libre. Y nadie sabe dónde está. Y apuntan que donde podría estar es en la zona andina, en los países andinos. Llámame Colombia, Ecuador, Perú o Bolivia. Entonces, el día de mañana vamos a tratar acerca de este caso, ¿no? Acerca de el asesino serial más grande de la historia de la humanidad, y aparentemente está suelto y su paradero es desconocido. Es el tema que el día de mañana vamos a tratar. Vamos a tener un destacado investigador colombiano que ha hecho un libro al respecto. Y bueno, hay muchas cosas ahí muy interesantes, ¿sabes? Acerca de este tema un poco macabro, pero un poco también de advertencia, ¿no? Este tipo de monstruos no deberían estar libres. Y todo apunta a que fue una falla de la Administración de Justicia. Hay que tener mucho cuidado, pero es el día de mañana vamos a tratarlo. Así que no hay tiempo para más, queridos amigos. Nos vamos despidiendo. Gracias por su llamada, su sintonía. Sigan llamándonos fotos, videos, a audios al 987-286-90. No es número telefónico, es para mandar material.
No es para contestar llamadas, es para que mande material. 987-280-690. Y voy despidiendo, ¿no?, de mi operador, chao Johnny, de mi productor, Jean Paul Preciado, chao Jean Paul, de mi operador, de mi hombre en el switcher, Santiago. Simplemente me hay que decirles, expandan sus conciencias, abran sus corazones y no se olviden, vigilen los cielos, vigilen los cielos, vigilen los cielos. Hasta el día de mañana, Dios mediante.